Qué gusto me da saludar a mi gente hermosísima de Mexicanos por España, a ti, mi estimadísimo Toño. Yo soy Lorena Jiménez, su life coach, experta en bienestar funcional, quien los abraza desde Madrid con muchísimo cariño. Pues hoy quiero hablarles del poder que tiene un abrazo. Sí, así como lo oyen. De hecho, el abrazo debería de ser recetado por los médicos, pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. Fíjense, el abrazo cura el odio, el abrazo cura los resentimientos, el abrazo cura el coraje y los malos entendidos, el abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Vamos, el abrazo cura prácticamente todo. Cuando abrazamos, soltamos amarras. Perdemos en un instante las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los abrazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. Por eso es importante que abracemos del lado del corazón, o sea, del otro lado al que estamos habituados. Prueba a cambiar el lado y siente cómo se conecta tu corazón con el corazón de la otra persona y empieza a vivir desde la magia del amor incondicional. En verdad que no hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo, un abrazo de qué bueno que estás aquí, un abrazo de ayúdame, un abrazo de hasta pronto, un abrazo de perdóname, un abrazo de cuánto te extrañé, un abrazo de me encanta verte. Y en fin, de todas las intenciones que le quieras poner a tus abrazos. Cuando abrazamos somos más de dos. Somos familia, somos accesibles, somos sueños posibles. Es recomendable para tu alma abrazar por lo menos a 3 personas al día. Deja fuera el miedo y abraza de nuevo. En verdad te digo que tu alma te lo agradecerá. El abrazo debería, sí, debería de ser recetado por los médicos, pues rejuvenece el alma y también el cuerpo. Y por eso hoy te dejo aquí un enorme abrazo. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Abar, donde aprenderemos a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos. Así de fácil como suscribirse a mi canal de YouTube, Lorena Jiménez Cortés, para que caminemos juntos y podamos transformar nuestra vida. Así es que les dejo otro fuerte abrazo y ahora volvamos con Toño a caminar.